Es una firma la que ven que asienta el futuro de las zonas rurales en Navarra. Gobierno y organizaciones de todo tipo han sellado las bases del desarrollo hasta el año 2020. Hay más de 130 millones de euros que llegan de Europa para generar empleo y actividad económica en las zonas rurales, que tienen clara una cosa: hay que estar unidos para defender los intereses de Navarra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sindicatos como UAGN, ENE Nafarroa, organizaciones como UCAN, Consebro, Cederna Garalur, Consorcio EDER, por ejemplo, o el desarrollo de la zona media. Todos tienen claro que firmas como esta suponen una garantía para defender los intereses de las zonas rurales de Navarra. Fondos que llegan de Europa, donde no se pierde de vista una campaña que hoy en Navarra se ha intensificado. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Y decimos que la campaña se ha intensificado porque hoy tenemos dos actos centrales en Pamplona. Uno ya se ha celebrado este mediodía. El Partido Popular ha traído a su número 2 de Europa, Esteban González Pons, que sustituye en el mitin celebrado en Pamplona a Miguel Arias Cañete, hoy en cara a cara con Elena Valenciano. El otro será esta tarde en el Abril de Pamplona con Willy Mayer al frente de la coalición Izquierda Plural, junto a Cayo Lara. Y entre tanto, la vida sigue y los proyectos también, como el de Gendulain, que el Gobierno de Navarra anuncia volverá a tramitarse a partir de este mes de junio, cuando se abra un periodo de participación para dar con un nuevo PSIS después de la anulación en los tribunales. En diciembre de 2014 se espera aprobar los dos primeros proyectos de reparcelación. La oposición parlamentaria ya ha mostrado su rechazo a este nuevo plan. Aumentan en Navarra las denuncias por actos de violencia de género. Registradas 350 denuncias policiales en lo que va de año, un 15% más con respecto al mismo periodo de 2013. El Gobierno foral centra su campaña de fiestas por la igualdad en las situaciones de acoso y agresiones sexuales. Los agricultores navarros celebran hoy por toda Navarra el Día de su patrón, San Isidro, con diferentes actos. En Tudela, por ejemplo, los miembros de la Asociación de Labradores han celebrado misa, posterior procesión para honrar y pedir protección para el campo. Bueno, pues hoy van a conocer a Máximo García Padrós, médico de la Plaza de las Ventas. Nos ha abierto las puertas de su quirófano en la emblemática Plaza de Toros madrileña en un día como hoy. Es una institución en el mundo de los toros y en particular en el coso madrileño, donde lleva 48 años de servicio. Y Osasuna sigue preparando el choque contra el Betis. Conforme pasan los días, el desánimo va transformándose en optimismo. Todo apoyo es agradecido, como el de hoy. El ex rojillo César Azpilicueta ha visitado a sus compañeros en Tajonar. El jugador del Chelsea ha saludado 1-1 a todos cuando terminaban el entrenamiento y posteriormente ha charlado con ellos en el vestuario. Azpilicueta tiene, junto a Javi Martínez, muchas papeletas de acudir al Mundial de Brasil. Lo dicho, hoy se celebra San Isidro y aquí en Navarra las organizaciones agrarias lo han celebrado con una buena noticia: la firma de un acuerdo que va a impulsar el programa de desarrollo rural de los próximos años. Con estas firmas se sientan las bases para la aplicación del Programa de Desarrollo Rural en la Comunidad Foral para el periodo 2014-2020, un plan que busca defender la Navarra rural y sus competencias en el sector, generar empleo y actividad económica. Lo que estamos diciendo en este acuerdo es que se respeten las competencias que tiene Navarra en el ámbito del desarrollo rural. Lo que estamos diciendo en este acuerdo es que no se pierdan fondos, que no se devuelvan fondos a Europa. Y lo que estamos diciendo en este acuerdo, bueno, pues que queremos un programa de desarrollo rural vinculado con el empleo, vinculado con ser capaces de mantener o generar empleo. Tanto el Gobierno como las organizaciones agrarias han plasmado su voluntad de que estas medidas se destinen sobre todo a los agricultores profesionales que cotizan a la Seguridad Social Agraria y que tienen como principal prioridad la generación y el mantenimiento de empleo en las zonas rurales de Navarra. Sobre todo satisfechos de la firma de este acuerdo, porque va a posibilitar pues eso, ¿no? que los agricultores y los ganaderos podamos tener una ayuda a la hora de realizar nuestro trabajo, ¿no? Y aquí lo que ya se ha acordado es
una serie de puntos que son competencia del Gobierno de Navarra, lo que es el diseño del próximo PDR y que va a tener y va a ser estratégico para el desarrollo de nuestra labor los próximos 5 años. Para poner en marcha este plan, Navarra dispondrá de 136 millones y medio de euros procedentes de los fondos FEDER, lo que supone un 21,5% más de lo inicialmente aprobado para el periodo anterior. Pues el consejero de Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y de Administración Local anunció ayer un plan de gestión de la finca de Chauri en el que trabaja el Ejecutivo y que permita rentabilizar al máximo la inversión. Este plan va a determinar cuándo sería factible un aprovechamiento de los 22.000 árboles que tiene el terreno. Hay un patrimonio que está ahí, hay 22.000 árboles que están plantados y a partir de ahí, bueno, pues lo que tenemos que hacer es cuidarlos, acertar en la gestión de esa finca para que, bueno, pues cuando toque, pues se pueda cortar y genere, bueno, un retorno a la sociedad navarra en función de una inversión que ya está realizada, ¿no? Eso es lo que vinimos a explicar y ese es el trabajo en el que estamos ahora. El próximo mes de junio el Gobierno va a abrir un proceso de participación pública para tramitar ya a partir de noviembre un nuevo PSIS para Gendulain. Así lo ha firmado el consejero Zarraluki en el Parlamento después de que la justicia anulara el PSIS de Gendulain aprobado en diciembre de 2010 para el desarrollo de un área residencial de vivienda protegida en los términos de Galar y de Cizur. El Gobierno defiende disponer de suelo para los próximos 30 años frente a las críticas de la oposición que duda de la necesidad de construir más viviendas ante la actual situación que atraviesa el mercado inmobiliario. Según los cálculos de Zarraluki, en diciembre de 2014 se podrán aprobar los dos primeros proyectos de reparcelación y otros dos más en febrero de 2015. Y los trabajadores del sector de la discapacidad han vuelto a concentrarse esta mañana y lo han hecho a las puertas del Departamento de Políticas Sociales, decimoquinto día de huelga de los trabajadores del sector que piden la mediación del Ejecutivo para desenquistar su conflicto laboral. Pide la mejora del anterior convenio y denuncian los recortes que pretende la empresa y la administración. El sector de la discapacidad, a la vista aquí está presente, sigue en huelga, las negociaciones siguen atascadas, la mediación del Gobierno en principio solo atañe a un punto y a una época del convenio y la propuesta está encima de la mesa hasta que la empresa nos diga si acepta o no acepta mañana en mesa negociadora. Gabriel Biedma tomará mañana posesión de su nuevo cargo como concejal en Pamplona en sustitución del dimitido Ignacio Polo tras dar positivo, si recuerdan, en un control de alcoholemia. Biedma va a asumir también las funciones al frente del área de seguridad ciudadana. Regresa al Ayuntamiento de Pamplona, donde ya fue edil entre 1999 y 2003, ocupando entonces la Concejalía Especial de Participación Ciudadana. Prisión incondicional y sin fianza para Montserrat González y su hija Montserrat Triana, que han ingresado en la cárcel de madrugada por orden de la juez. Madre e hija están acusadas del asesinato de la dirigente del Partido Popular, Montserrat González, Isabel Carrasco, perdón, Montserrat González como autora y su hija como cómplice. A las 5 de la madrugada llegaban a esta prisión de Villa Hierro en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas. Madre e hija, presuntas asesinas de Isabel Carrasco, han tenido unos 30 minutos de trayecto desde León para tomar conciencia de su nueva situación. El juez ha decretado prisión para ambas. Desde las 8 de la tarde de ayer han prestado declaración ante el instructor del caso, que seguro se ha centrado en arrancar de la madre Montserrat la misma declaración que les espetó a los agentes que la custodiaban. Dejad a mi hija en paz porque fui yo quien disparó. Afirmación que apostilló con un lo planifiqué hace más de un año porque es un tema mío personal con Carrasco. Una confesión que llegó después de que Montserrat pudiera ver de lejos y durante unos segundos a su hija Triana, abatida tras pasar el día en los calabozos. La policía la llevó a la comisaría donde estaba la madre para ponerla al límite. Las primeras investigaciones apuntan a que madre e hija habían intentado varias veces el crimen. De hecho, en casa de Triana, la policía ha encontrado planos de seguimiento a la presidenta de la Diputación e incluso recortes de prensa de Isabel Carrasco, una mujer con la que Triana tuvo primero una muy buena relación, así se puede ver por estas fotos, y luego diferencias. Las profesionales conocidas por todos tras prescindir de ella en la Diputación. Y también políticas, porque Triana quiso ir en las elecciones del PP en 2011 y no lo consiguió.
Bueno, pues hoy sabemos que Montserrat Triana, la hija de la autora confesa de los disparos, realizó un trabajo para el Parlamento de Navarra el pasado año. Según informa Diario de Navarra, elaboró un estudio para renovar los sistemas audiovisuales de la Cámara Foral, por el que facturó algo más de 5.500 euros. El proyecto, poco después de ese estudio, quedó aparcado, dado el elevado coste de inversión que suponía. El pasado mes de abril, la Cámara Foral volvió a contactar con ella para acometer otra actuación técnica, pero hasta la fecha no se ha realizado nada. La siguiente reunión que se hace en estos... Pues vamos ya con la información electoral de campaña en espera de lo que dé de sí el esperado cara a cara entre Cañete y Valenciano. Pamplona acoge hoy dos mítines centrales, el del PP, que ya se ha celebrado este mediodía, y el de Izquierda Plural esta tarde. El número 2 del Partido Popular ha viajado hoy a Navarra, Esteban González Pons. Ha paseado por las calles de Pamplona y celebrado un mitin en el que ha hablado de la importancia de votar el próximo 25 de mayo. Los populares aseguran que su mayor enemigo el 25 de mayo es la abstención. Por eso hacen un llamamiento a todos los ciudadanos para que acudan a las urnas. El caso de la comunidad foral, ha señalado González Pons, es algo peculiar, ya que afirma solo hay un partido, el suyo, que presenta un candidato navarro en puestos de salida. Con todo respeto y de una forma muy seria me permito pedir el voto de los votantes de Unión del Pueblo Navarro, porque nosotros llevamos un navarro a Bruselas y nuestro candidato, cuando sea eurodiputado, representará a los votantes del Partido Popular, pero también a los votantes de Unión del Pueblo Navarro. Algo que comparte el propio Pablo Zalba. Vamos a estar defendiendo a Navarra. Y vamos a estar defendiendo a los navarros, nos voten o no nos voten, porque Navarra está por encima de cualquier sigla política. Minutos antes, los populares recorrían las calles de Pamplona e incluso hacían algo de compra. Bueno, pues ayer era el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, quien estaba en Pamplona, vino para apoyar la presentación del candidato navarro Pablo Zalba. Margallo ha prologado es el volumen, el libro de reflexiones y artículos que ha escrito Zalba durante sus 5 años en Bruselas. Margallo estuvo anoche también en nuestros estudios y opinó sobre el cara a cara que van a mantener hoy el candidato Cañete con la número uno socialista a Europa, Elena Valenciano. Logró una renta agraria para España muy importante y cerró el acuerdo de pesca. Yo creo que este debate va a tener un claro ganador, lo va a ser el candidato de mi partido. Hoy los socialistas han hecho campaña a favor de una Europa con una política energética común. El PSN apuesta por las energías renovables, desechando técnicas como el fracking. Bajo el telón de fondo del Centro Nacional de Energías Renovables, los socialistas navarros han pedido el voto para un partido que trabaja a favor de la protección climática y medioambiental. La Unión Europea ve con gran preocupación el rumbo que está tomando España. Mientras tanto, nuestra política energética es errática y ha creado algo que hasta ahora casi no habíamos conocido, que es la pobreza energética. De 54 millones de pobres energéticos de Europa, 4 están en España. Crítica también al fracking, una nueva técnica para la extracción de gas no convencional a la que los socialistas se oponen. La apuesta de Europa debe ser claramente por una prohibición en todo nuestro territorio del fracking. La energética europea tiene que ser una política común, ¿no?, que nos ayude a todos los europeos y que se centre, pues, principalmente en eso, en proteger los valores ambientales de Europa. Es la política energética común que los socialistas piden para Europa. El PNV, integrado en la coalición por Europa, apuesta por un modelo europeo que ponga el acento sobre las personas. Resaltan la importancia de estar en Europa para intervenir en lo que afecta a los ciudadanos de forma directa. Apuestan por la formación, por el talento y por un modelo de desarrollo sostenible. Creemos en un modelo en el que la industria, la innovación y, por lo tanto, los trabajos de calidad con salarios, retribuciones adecuadas y potentes sean la base. Austeridad solo en absoluto, personas sí, rescate banca ya lo hemos hecho, tenemos que rescatar a las personas. Y el cabeza de lista por Izquierda Plural acude a los comicios con el compromiso de trabajar para acabar con el bipartidismo que gobierna Europa, apuesta por un modelo que defienda lo público y se centre en los trabajadores. Willy Mayer apoya un nuevo modelo económico que se aleje de las políticas neoliberales. Así lo hará constar esta tarde en el mitin central en Pamplona. Vamos a ir frontalmente contra la Comisión Europea
contra el Banco Central, contra el Fondo Monetario Internacional, para defender otro proyecto europeo para ponerlo al servicio de los trabajadores y trabajadoras, de la gente, de las personas, de los servicios públicos, de los buenos salarios, buenas pensiones, con otro modelo económico. Actos de campaña también de UPyD. La candidata Codese Chalecu, número 22 en la lista del partido de Rosa Díez, ha abogado hoy por una Europa sólida, una nación europea respetuosa con su constitución y fuerte ante los desafíos soberanistas. Ha dicho que, según UPyD, obstaculizan la construcción de una Europa firme. Gastando en políticos. Nuestras instituciones necesitan una regeneración ya. Y vamos a decirles a los navarros que lo vamos a lograr, que estamos ilusionados. Y por su parte, H. Bildu ha celebrado este sábado, va a celebrar este sábado en el pabellón Anaitasuna de Pamplona su mitin central de campaña dentro de la coalición Los Pueblos Deciden. Anticipo de este acto ayer a los pies del monumento a los fueros de Aloven de Pamplona, donde el candidato Josu Juaristi se rodeó de las primeras espadas de Bildu y Aralar en la Cámara Foral para hacer una apuesta por una Europa en la que los ciudadanos sean dueños de sus derechos y libertades. Hoy han hablado a las puertas de la Universidad Pública los jóvenes de la coalición. Como os decía, estamos hoy en un lugar. Creemos que podemos trabajar y que debemos trabajar por una Europa más justa y que para ello, pues, la única opción, por lo menos en Nafarroa, es Euskal Herria Bildu. El Instituto Navarro para la Familia y la Igualdad ha dado a conocer 350 denuncias por violencia de género en lo que va de año, unos datos que se unen al lanzamiento de su nueva campaña que se titula ¿Y en fiestas qué? Y que invita a la sociedad a buscar marcos de comportamiento basados en el respeto entre los hombres y las mujeres dentro de las celebraciones patronales. Esta mano que ven es el diseño elegido para esta décima campaña que tiene como lema el no sigue siendo no y que simboliza el rechazo a la violencia contra las mujeres, todavía más si cabe en días festivos. Con una especial atención, además, al acoso y las agresiones sexuales en el ámbito festivo. Y de manera que el lema el no sigue siendo no implica que debe darse determinadas condiciones de respeto entre mujeres y hombres en el ámbito de las fiestas. A través de la página igualdaddegénero.navarra.es, todas las entidades locales pueden solicitar la imagen para incorporarla a todos los soportes que necesiten. Cada año 70 ayuntamientos se adhieren a esta iniciativa. Tanto en pegatinas, como etiquetas, como redes sociales, como pins, etcétera, para que cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier entidad pueda hacer llegar el mensaje a todos los espacios que se quieran. También hemos conocido el registro de 350 denuncias policiales por violencia de género en los cuatro primeros meses del año, un aumento del 15% respecto a 2013, cuando se registraron 299. Sigue siendo normalmente en el ámbito de la pareja o la expareja, sigue siendo mayoritario el grupo de españolas con el 63% frente a otras nacionalidades con el 37%. Desde INAFI se vuelve a insistir en la sensibilización y la visibilización de este tipo de campañas para concienciar aún más a la sociedad navarra. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Osasuna continúa preparando la final del domingo ante el Betis. Oriol Riera y Joan Oriol, que no se ejercitaron ayer, hoy lo han hecho con normalidad. Quedan solo tres días para conocer el devenir rojillo en Primera División. Conforme pasa la semana, el desánimo va remitiendo y el optimismo comienza a inundar el vestuario de Osasuna. Toda la plantilla se apunta al duelo vital de este domingo. No vamos a fallar. Quiero decir, nosotros vamos a salir a ganar sí o sí el partido, lo vamos a sacar adelante y luego ya veremos a ver si acompaña algún resultado. Yo estoy inquieto porque quiero que llegue ya el domingo, tengo muchas ganas de jugar el partido.
y de saber a ver qué va a pasar, ¿no?, con el futuro. Y por otra parte, sé que es mejor también tener ese punto de calma, porque hay que trabajarlo el partido durante la semana y hay que estar 100% a lo que hay que estar. El tercer capitán rojillo no cree que esas ganas degeneren en una ansiedad que podría ser perjudicial cara al choque contra el Betis. No va a ser así. Las ganas que tenemos las vamos a transformar en positivismo y fuerza y energía para que salgan las cosas bien. Estoy convencido de que las cosas van a salir bien. En mi cabeza no hay otra cosa que pensar así. Quiero decir, al final la fe mueve montañas y hay que buscar, ¿no? Yo no tengo en la cabeza más que vamos a ganar y que la cosa va a salir bien. Entonces, si solo tengo en mente eso, es más fácil que ocurra eso que no lo contrario. Eso no quiere decir que Osasuna tenga ganado el partido. El vestuario rojillo es consciente de la dificultad de derrotar a un Betis que ha marcado 6 goles en sus 2 últimos encuentros y que dejó herido de muerte al Valladolid la pasada jornada. Espero un Betis muy correoso y muy difícil de ganar, porque es que lo ha demostrado en las últimas jornadas. Yo no sé si... que hasta qué punto de motivación tendrán. Nosotros te digo que tenemos que estar más motivados que ellos y vamos a estarlo. Un partido para el que sigue siendo duda Armenteros. El ítalo-argentino que nos ha entrenado tiene complicado llegar. A día de hoy, Manuel es la única baja segura. La semana pasada fue César Cruchaga. Está otro César, Azpilicueta. El navarro ha visitado esta mañana a sus excompañeros en Tajonar. El jugador del Chelsea no se ha perdido ni un detalle de la sesión. Azpilicueta ha saludado a todos los integrantes de la primera plantilla, a los que ha dado ánimos de cara a la final del domingo. Una vez dentro del vestuario, ha entrado para charlar en privado con ellos. El canterano ya sabe lo que es salvarse en la última jornada. Lo hizo hasta en 2 ocasiones con Osasuna. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Los agricultores navarros celebran hoy su patrón San Isidro con procesiones en diferentes localidades en honor al santo madrileño. En Tudela, los miembros de la cooperativa han celebrado una misa con ofrendas y jotas en la parroquia de San Jorge previas a la procesión. La imagen de San Isidro Labrador ha presidido la misa en su honor en Tudela en este día de fiesta para los agricultores navarros. El párroco ha resaltado en su homilía la falta que hacen porque médicos o fontaneros se necesitan a veces, pero comer se come todos los días. Los agricultores apostaban por mantener las tradiciones. Un día para juntarnos y para celebrar un poco la fiesta. Siempre hay motivos para celebrar. La situación del campo es otra cosa. Esto es fiesta y el campo es trabajo. Y San Isidro, pues bueno, nos acompaña todos los años. Hay un dicho en Tudela que dice... que donde hay agua hay Dios, si no, mal. No han faltado las ofrendas de verduras, pan y vino para honrar al santo y pedirle... que sea bueno. La ronda jotera de Arguedas ha puesto música a la ceremonia, tras la cual la imagen de San Isidro ha salido en procesión de la parroquia de San Jorge, portada a hombros por los miembros más jóvenes de la cooperativa. Aseguran que son pocos los jóvenes que se dedican al campo y que el relevo generacional va a estar complicado. ¿Chicos jóvenes a la agricultura? Pues no hay. No hay mucha gente joven y los pocos que estamos nos quedamos ahí y aguantamos. A pesar de que la sequía va a afectar al cereal este año, las hortalizas van bien, por lo que aseguran que el campo navarro se mantiene. En estos momentos igual es el que menos ha sufrido la situación económica. No deja de ser buena, pero bueno, vamos tirando. Tras los actos oficiales en honor a San Isidro, los agricultores tudelanos han disfrutado de una comida de hermandad. A conocer a Máximo García Padrós, es el médico de la Plaza de Toros de Las Ventas en Madrid. Día de fiesta hoy San Isidro. Es una institución en el mundo de los toros porque muchos le deben la vida. Con más de 3.000 tardes de toros a sus espaldas, Máximo García Padrós ha visto de todo en estos años y no se asusta por nada. Por nada, excepto por una cosa, el propio toro. Quizás porque sabe mejor que nadie lo que ese animal es capaz de hacer. Es que ni salgo, me da mucho miedo. Y entonces yo los veo desde la televisión siempre. Aquí hay un circuito de televisión interna que yo lo veo perfectamente porque nos es muy importante ver cómo sucede el percance. García Padrós es consciente de que ha salvado la vida a muchos toreros.
Pero no son cornadas lo que más atiende. En 48 años y más de 3.000 corridas, le ha tocado lidiar con todo tipo de casos. Se han atendido pues, desde abortos, comienzos de parto, infartos, embolias cerebrales. Desde 1931, cuando fue inaugurada la plaza, la antigua enfermería se ha transformado con el paso de los años en un pequeño hospital dotado con los últimos avances y con 7 médicos en el equipo. Lo primero ante una cornada es cortar la hemorragia y ver las trayectorias, muchas veces insospechadas. Recuerdo aquí un espontáneo que se tiró, que le entraba por encima de la rodilla, rompía el anillo inguinal, la vejiga y llegaba a la ilíaca del lado derecho, que son casi 60 centímetros. El doctor García Padrós quiere alcanzar los 50 años como médico en Las Ventas. Él tomó el relevo de su padre y espera dárselo a su hijo. 3 máximos y 3 generaciones de médicos taurinos, auténticos ángeles de la guarda de todos los que pisan el albero del coso madrileño. Pues así nos vamos, les emplazamos a que sigan informados aquí en Navarra Televisión a las 8:30, segunda edición de las noticias con Silvia Lorente, y a las 4 de la tarde a Amaia Medinaceitia con Me Importas Tú. Feliz tarde.